Vamos a comenzar con la segunda de las ponencias. Julio Anguizar, entre él y yo estuvimos un tiempo viendo cuál iba a ser el significado del título. Finalmente quedamos en que sería Ciudadanía, Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente Republicano. Estoy seguro de que durante la ponencia buena parte de los rasgos que aquellos que le hemos leído durante este tiempo irán apareciendo. Lo que ocurre es que tengo la impresión de que va a ser una ponencia muy centrada en la realidad de los tiempos que vivimos a día de hoy. Buenos días. Gracias a los organizadores del curso, porque hacía ya pues sus buenos 12 o 13 años que yo no venía al Escorial. Yo tenía preparada muy a conciencia la ponencia que voy a desarrollar en parte, que es la que acaba de indicar el compañero Israel. Pero anoche tuvimos un encuentro, compañeros de lucha, no simplemente compañeros de carné, sino de lucha. Y el debate, la discusión amistosísima sobre la situación actual me hizo reflexionar y tardé un tanto en dormirme. Y entonces decidí que para que las charlas y las exposiciones respondan a la realidad del momento, adaptar los contenidos al momento que estamos viviendo. Pasar de lo que podía ser una exposición académica a hacer una exposición imbricada en los acontecimientos que día a día nos afectan y que los medios de comunicación están aseteando constantemente. Pues bien, lo primero que quisiera señalar es que sobre proceso constituyente, la primera vez que surgió esa expresión fue en el año 2003, en un manifiesto por la Tercera República que fue publicado en el diario El País, previo pago de su importe, el día de la Constitución, el 6 de diciembre del 2003. Y allí aparece por primera vez la expresión proceso constituyente. La expresión proceso constituyente hace referencia a un llamamiento a la ciudadanía, a una conjunción de fuerzas sociales, políticas, para establecer una nueva situación democrática. Lo que ocurre es que en nuestra historia, por no hablar de la época de las juntas en la España decimonónica, en la historia más reciente, las apelaciones a la ciudadanía han sido constantes en la política española. Las expresiones y propuestas del Partido Comunista de España en la clandestinidad, la lucha por la paz, cambiar el sistema, todas estas llamadas, como las que después han venido, unas propugnadas por Izquierda Unida, por el Partido Comunista, otras por el propio Partido Socialista, son lugares comunes. Es difícil decirle que no a esa brillante exposición en la pizarra, es como una fórmula matemática que es irrebatible en la pizarra. Lo que ocurre es que después, en los hechos, constatamos que parece ser casi metafísicamente imposible llegar a esa deseada unidad popular, porque tiene muchos nombres. Unidad popular, que es un término que yo estoy muy conforme con él, o en otros momentos forjar el contrapoder, o en otro momento la convergencia, la confluencia. El caso es que nadie puede resistirse a ponerle ningún pero, porque es correcto, pero está en la pizarra. ¿Por qué en la realidad eso es tan difícil o casi imposible? Y aquí entonces introduzco unos elementos de reflexión que me vinieron anoche tras la charla que tuvimos los compañeros. Creo que todos los que en estos momentos estamos viviendo la situación política española necesitamos de dos referencias para el análisis. Yo hago dos afirmaciones que sirvan de reflexión, bien se acepten o bien se rechacen. La primera, y lo digo con toda solemnidad, que hemos perdido la guerra. No una batalla, hemos perdido la guerra. Y la segunda, que siempre, y sobre todo en política, cada uno debe saber quién es el enemigo. Recuerdo que al comandante Cortina Mauri, cuando le hicieron una entrevista tras el 23 de febrero, aquel militar dijo que los militares no se meten en política. Bueno, desconocía un poco la historia española, pero hay que perdonárselo. Pero dijo algo muy importante: el gobierno nos señala el enemigo. O sea, que el militar tiene que actuar en la preparación para frente al enemigo que el gobierno le señala. Por tanto, en política hay que saber perfectamente quién es el enemigo.
voy a desarrollar muy brevemente, porque quisiera que hubiese coloquio, lo que quiero decir en los dos elementos de reflexión. ¿Quiénes hemos perdido la guerra? Pues es evidente, los que venimos, los herederos de las cinco internacionales obreras que ha habido, la primera, la segunda, la dos y media, la tercera y la cuarta. Hemos perdido la guerra. Todo aquello que soñamos sobre una sociedad sin clase, la participación, la democracia, eso se lo ha llevado el viento de la globalización. Todos los días está siendo totalmente arrasado. Hemos perdido la guerra los que venimos de la filosofía de la Ilustración, que hemos hecho de la razón la herramienta fundamental para el conocimiento y para las relaciones. Hemos perdido la guerra todos aquellos que hemos invocado la lógica y hemos buscado que el ser humano ocupe la centralidad del desarrollo de la actividad humana. Es decir, hemos intentado desarrollar lo que intentó el Renacimiento. Y hemos perdido la guerra los que después del libro de 1972 de la profesora Donella Meadow, donde dice los límites del crecimiento, aquellos que hemos luchado contra la contaminación, contra el crecimiento sostenido que lleva al mundo a la barbarie. Esos hemos perdido la guerra. Lo que ocurre es que cuando un ejército pierde la guerra, siempre quedan rescoldos. No se le aniquila, porque tampoco conviene aniquilarlo. Pero yo traslado esta convicción. Están ustedes ante un representante de los derrotados en toda la línea. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que hay derrotados que quieren continuar el combate y que están dispuestos a preparar otra guerra. Perdonen los símiles militares, pero creo que ustedes me entenderán perfectamente. Y preparar otra guerra supone una serie de consideraciones que después voy a explicar. La segunda afirmación de que ¿quién es el enemigo? El enemigo es toda entidad personal, colectiva o sistémica que con su sola presencia hace imposible la realización de nuestro proyecto. Vamos a ser claros. Nuestro proyecto de liberación humana encardinado en las internacionales, en los proyectos socialdemócratas, en todo lo que ha habido, hay en estos momentos un sistema que lo hace imposible. Y lo tenemos delante. Un sistema que además ya no tiene reparo alguno en hablar claramente. Les pondré un ejemplo de algo que me pasó a mí en el año 2012 en la Fundación Canal, en un debate que tuve con el que había sido consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, don Percival Manglano. Hablábamos de democracia. Y en un momento me dice, señor Anguita, desengáñese usted. La democracia, llevada a sus últimas consecuencias, conduce a la demagogia y al populismo. Tiene que haber elementos correctores. Ingenuamente, entre comillas, le pregunté, bueno, señor Manglano, ¿cuáles son los elementos correctores de esa peligrosa deriva a la que usted alude? ¿Es el Parlamento? ¿Son los diputados particularmente entendidos? ¿Es la Constitución? Y dice, no, 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 el elemento corrector de la deriva de la democracia es el mercado. Clarísimo. No se puede decir de otra manera, solamente el que fue presidente del Bundesbank alemán, Hans Kienmeyer, cuando dijo, los políticos deben aprender que tienen que obedecer al dictado de los mercados. Más claro no se puede decir. No voy a seguir ya abundando en ejemplos y en desarrollos que lo puedan explicar. Claro, hemos perdido y muchas veces nosotros no sabemos actuar frente al enemigo. Para que alguien pueda actuar frente a su enemigo, no hablo de su rival, ni de su opositor, hablo del enemigo. Tiene que pasar por tres fases previas. La primera es simplemente la de señalarlo, señalar. La segunda es describirlo y la tercera es definirlo. Son los tres niveles de conciencia que hay ante un determinado conocimiento. Señalo, describo y defino. Entre nosotros hubo una fase en la que se señalaba al enemigo. El sistema capitalista tiene la culpa. Y siempre con el sistema capitalista tenía la culpa de todo, de las inundaciones, de una cantidad de cosas tremendas. Era una especie de justificación que calmaba las conciencias. Es la búsqueda del culpable que tantas veces viene en las culturas que necesitan una especie de Agnus Dei que coja todos los pecados del mundo, el capitalismo. Pero en la fase de descripción, que es la segunda fase, ya empezamos a darnos cuenta de cosas inquietantes.
El capitalismo no es solamente los propietarios de los medios de producción, sino el mercado, la competitividad y el crecimiento sostenido, que hoy estos dos últimos conceptos están bien quistos en una parte de la izquierda. Hay que crecer, 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 aunque el planeta se vaya al infierno, y hay que competir, competir, aunque los salarios vayan bajando hacia una tendencia exponencial hacia la esclavitud. Pero es que también el sistema, el capitalismo, tiene valores que nosotros compartimos en nuestra vida diaria, desde el consumismo a la lucha por ganar una competencia permanente, el estímulo al individualismo feroz, y al describirlo nos damos cuenta de que nosotros en parte también somos el sistema. Y en consecuencia, si queremos actuar, tenemos que empezar por hablar de cambios en nuestros valores. Es decir, quemando muchas etapas en mi exposición, la revolución no es solamente la conquista de un poder, sino el cambio de las personas, que se hace simultáneamente y a través de la lucha de unos valores y unos contravalores. Pero la tercera fase, que es ya definir, la definición del capitalismo, en este caso del enemigo, se hace mediante la construcción de una alternativa, que es la fase ya más acabada. Hemos definido al sistema, al enemigo, porque ahora nosotros le planteamos una alternativa, pero no para que se haga la alternativa y lo sustituya en un momento súbito, porque hay una lectura que a mí me hace mucha gracia, a veces me enfada. Yo oigo en mi entorno cuando la gente dice, no, el capitalismo se va a hundir y cuando se hunda vendrá el socialismo. Yo lo pienso como Venus saliendo de las aguas, una cosa estremecedora, bellísima esa Venus. No, al capitalismo hay que empezarlo sustituyendo, porque como se caiga y no estemos preparados, mejor que siga. Esa visión catastrofista de que al fin de los tiempos se va a cumplir la parusía materialista o atea, eso no es cierto. Pues bien, esto creo que es algo que nosotros vamos a tener que analizar, porque en nuestras relaciones, en nuestros discursos, en nuestros análisis, no solamente que hay que hablar de la economía, hay que hablar de los valores, de los comportamientos y sobre todo de la responsabilidad ciudadana. Hay que recordar un viejo mensaje de la izquierda: el ciudadano es el sujeto de derechos, pero también de deberes. Y muchas veces no se suele hablar de deberes. ¿Por qué? Porque es el sujeto que tiene que construir otra sociedad. Les voy a colocar a ustedes un ejemplo que leí en un viejo anarquista hace ya muchos años. Es un diálogo supuesto en donde un obrero, de aquellos cultivados, consciente, que iba a los Ateneos Libertarios, leía, le decía al burgués: mire usted, nosotros queremos una sociedad en la que usted no exista como propietario, pero en la que usted sea feliz como ciudadano. Muy importante. Porque estaba hablando de situar una sociedad distinta, estaba haciendo de la lucha política con el enemigo, construyendo un mensaje alternativo. Eso tiene un corolario que ustedes han conocido: odia al delito, pero compadece al delincuente. Una máxima extremadamente brillante que tiene un alcance profundísimo. Pues bien, estas dos reflexiones me gustaría que se compartiesen o que se pensase en ellas a expensas de que ultime la primera parte. Es, si estamos decididos a reiniciar una guerra, aquí la lección la tenemos que haber aprendido, ¿eh? Los partidos políticos tal como están no sirven absolutamente para nada. No estoy en contra de los partidos políticos, yo milito uno de ellos, Partido Comunista de España. Digo que los partidos políticos, con excepciones, se han transformado en puras máquinas electorales. Y cuando los partidos políticos surgieron, eran colectivos que tenían su propia cosmovisión. Creían un mundo distinto, con unos valores, una filosofía, tenían unas teorizaciones y procuraban trasladar esas teorizaciones. Eso se ha perdido. Es la reproducción de la máquina en los momentos electorales, la lucha puramente política por el escaño y pare más de contar. O los partidos políticos cambian, se reestructuran, saben que a lo mejor no tienen ni que ir a las elecciones, basta que sus hombres y mujeres sean cabezas pensantes, que influyan, que demuestren con su ejemplo y con su virtud, en el sentido maquiaviano, que demuestren que son personas que portan un mensaje nuevo.
Esto significa que la política tiene que cambiar mucho, y la ciudadanía también. Yo soy de esos políticos que a mí me dicen que riño a la gente, no. Yo lo que constato es que cuando un ciudadano pone un voto, algo tendrá que ver con lo que aparezca. Y eso de que los pueblos no se equivocan, claro que se equivocan. Lo que ocurre es que hay que obedecer a lo que digan los pueblos, eso es la democracia. Pero que se equivoca todo el mundo. Y claro, esto significa profundos cambios en el concepto de movilización. Permítanme ustedes que yo vaya relatando alguna anécdota, porque si no esto sería tremendamente plumbeo. A mí, que me perdonen mis compañeros, cuando veo las manifestaciones con tamborazos y demás, se me cae el alma a los pies. Yo quiero ver una manifestación de gente silenciosa, con pancartas, seria. No puede ser una cosa festiva, porque el drama que ahí se está explicitando no merece que sea una especie de juerga. Voy a ser cuidadoso con el lenguaje, me paro en juerga. El concepto de movilización no es salir a la gente a la calle. La gente sale a la calle cuando previamente ha tenido conciencia, sabe el problema y sabe en el momento que es protagonista de un cambio. La movilización no es salir a la calle. La movilización comienza por aquello que leí una vez en una iglesia del barrio de Naranjo de Córdoba. Levántate y piensa. No he visto un mensaje más revolucionario en mi vida. Eso es algunos de los cambios que hay que introducir en el ámbito de la política. La política concebida además como un ejercicio noble, que implica debate y discusión, pero que además hace referencia a visiones contrapuestas o alternativas. Así que, perdónenme ustedes la ligereza y la superficialidad, pero he lanzado dos ideas que creo que debemos considerar. Ahora bien, estas dos ideas aplicadas al primero de los tres términos que yo voy a utilizar, proceso constituyente, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. En los actuales momentos de nuestra situación en nuestro país, hay quien plantea todavía que haya un proceso constituyente desde la propia Constitución. Imposible. Cualquier profesor de derecho nos dirá que en la Constitución hay una cláusula de intangibilidad implícita, qué palabra, que viene a decir que la Constitución es metafísicamente imposible tocarla. Cojan ustedes los artículos 167, 168 y siguientes y prueben a aplicar que la Constitución se cambie. No se puede. Es prácticamente imposible. Por tanto, dejémonos de soñar quimera, no utopía, que son dos cosas distintas. Por tanto, cambiar la Constitución a través de un proceso constituyente que emane de la propia Constitución, vamos a dejarlo. Esto significa que el proceso constituyente deviene en ruptura. Y no quiero que nadie se asuste, la ruptura no tiene por qué ser traumática. La ruptura se produce, ha habido momentos en la historia de España en que se ha producido una ruptura no traumática. Cuando el día 14 de abril de 1931 se abren las urnas y se conocen los resultados, nos encontramos con que los monárquicos habían tenido más concejales que los republicanos, pero los republicanos ganaron en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y Alfonso XIII se tuvo que ir. Hubo un cambio. No hubo sangre. Es más, se encargaron los propios republicanos de garantizar la intangibilidad de la persona del rey. En consecuencia, hablar de proceso constituyente, hay que asumir desde la política que eso conduce a la ruptura. Si queremos un proceso constituyente en el sentido que estoy planteando, si queremos un apaño o una reforma constitucional de mayor o menor calado, eso es otra cuestión. Por tanto, proceso constituyente está indisolublemente ligado a la ruptura. Claro, un proceso constituyente que además tiene una cosa muy curiosa. Los sujetos, y después hablaré de los sujetos, se van concienciando también ellos, se constituyen a la vez que constituyen. Quiero decir que en el proceso constituyente va aumentando el número de sujetos constituyentes y de su nivel de concienciación. Es una relación dialéctica. No pasa como pasó en Francia, en el que hay un documento famosísimo que se estudia en historia de Sieyès, que cuando pregunta ¿qué es el tercer estado? ¿Qué es que se le tía que está? Lo es todo. Cuando los diputados de la Revolución Francesa no son recibidos,
se meten en una sala llamada Le Jeu de Pomme, el juego de la pelota, y dicen allí, nos constituimos como Asamblea Nacional Francesa. Esa es la ruptura. Ni un tiro, ni una gota de sangre. Pero nos constituimos, estaba muy claro quiénes eran. Eran los diputados concretos emanados de la voluntad popular mediante un mecanismo de calle muy distinto al puramente electoral. Aquí ese sujeto constituyente todavía no está. Está en el fondo, está en vacío, hay que construirlo. Pero no hay que construirlo en el laboratorio, se construye él mismo a través del proceso. Por tanto, un proceso constituyente que significa la búsqueda de algo alternativo, pero según determinados parámetros. No podemos hacer un viaje a ninguna parte. Hay que llevar un mapa, una hoja de ruta. El mío, en esta mañana, es muy sencillo. Yo sé lo que no quiero. A veces no es tan evidente lo que yo no quiero, pero sí sé lo que quiero. Y lo que quiero es perfectamente explicable. Ya me diría yo, con un canto en los dientes, militante del Partido Comunista de España, si mañana en mi país se cumpliesen los 30 artículos de la solemne Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y me daría con otro canto en los dientes si se desarrollasen los contenidos de la Carta de la Tierra, que habla de los derechos del planeta Tierra. Interesantísimo, porque no estamos hablando de unos derechos inherentes a ninguna dignidad, que por otra parte es una ficción, no voy a entrar ahí, sino estamos hablando simplemente de los derechos de un planeta para que nosotros podamos existir como raza humana. Pues ese es el proyecto que está en la mente del constituyente. Queremos llegar a esa situación. Y para llegar a esa situación, pues tenemos que constituirnos, la lucha política, la lucha económica, la lucha social, el nivel de concienciación. Ese es el proceso constituyente que yo planteo aquí a cuatro brochazos. La segunda cuestión es un poco más delicada, la república. Miren ustedes, si yo tuviera que hablar con muchos compañeros y muchas personas en ateneos libertarios, colectivos republicanos, asamblea republicana, les diría, como le he dicho muchas veces, por ahí no vamos a ningún sitio. La reivindicación de la república no puede ser un reencuentro con algo que murió, la segunda. Por mucho que la segunda fuese asesinada por un levantamiento y un golpe de Estado, pasaron muchos años. El movimiento republicano no puede regodearse cada año en conmemoraciones de lo que fue la Segunda República. Eso es adorar cadáveres. Eso es, como dice Goethe, estar hablando de los muertos. La Segunda República tuvo cosas impresionantemente extraordinarias, pero ya pasó. Hoy hay que hablar de una república nueva, del siglo XXI, y por tanto hay que construir una república con unos ejes alternativos concretos y someterlos al debate del proceso constituyente. Pero si hablar de la república va a recordar de los que fueron fusilados en tal momento, que eso tiene su momento para especificarlo, el discurso de Azaña en tal otro sitio, la batalla que perdimos, se acabó. O hay proyecto de tercera república totalmente nuevo, con un recuerdo a lo que fueron la primera, no olvidemos que hay cosas importantes, y la segunda, cuando hay cosas que merece la pena utilizar en la nueva construcción, o no habrá nunca república. Por muchas banderas que saquemos en las manifestaciones, nunca la habrá, porque ellos también juegan y saben perfectamente cambiar los peones. La jubilación, abdicación forzada de Juan Carlos I ha sido una jugada inteligente, muy inteligente. Este hombre que nos rige ahora mismo como rey tiene oficio, sabe estar. Bueno, ellos hacen muy bien. Y no podemos ir a increparlo, porque ser republicano no es ser antimonárquico. Otro tremendo error. Ser republicano es optar por otro tipo de institución, de organización de los españoles y de las españolas. E insultar al monarca es una solemne estupidez, porque no conduce a ningún sitio. Pero ¿de qué república estoy hablando yo? Me van ustedes a permitir que le lea un texto que es breve, de un catalán, de Ángel Colom, que fue secretario general de Esquerra Unida de Cataluña. El republicanismo no parte de una teoría de la identidad política vinculada a los intereses de la propiedad ni al papel del mercado como instrumento garante
de la cooperación social y política de los mismos. El republicanismo de origen maquiavelano ensalza, al contrario que el liberalismo, la vida civil de los ciudadanos activamente comprometidos con la construcción y defensa de una comunidad política libre. La energía que impulsa la vida civil no es aquí, a la manera liberal, una defensa de los intereses individuales, sino vocación de servicio público determinada por la virtud cívica. El republicanismo, para mí, es trasladar al siglo XXI la herencia de la República Jacobina de 1793 en Francia. La Constitución de 1793 tiene cosas interesantísimas. Muchas veces nos hablan de Robespierre, de la guillotina, muchas cosas importantes. En aquella Constitución quedó claro que la economía no era autónoma de la política, sino que la política decidía sobre la economía. Y cuando allí se habla de que todo el mundo tiene derecho al fruto de su trabajo, está reivindicando una condición fundamental. Si no hay condiciones mínimas sociales, la libertad es un sueño, un disparate. Porque nadie puede entender el valor de la libertad si esa libertad no le sirve para realizarse como ser humano. Claro, esa Constitución duró muy poco. Enseguida, Napoleón Bonaparte, ellos habían abolido la esclavitud, volvió en 1804 a implantar la esclavitud. Esa es la herencia republicana de la que yo hablo. Pero claro, una herencia republicana que tiene, y permítame una definición propia sobre democracia, no sé si les gustará o no, pero vamos, es una modesta hija mía. Democracia es un convenio permanente entre seres libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre las condiciones de su contrato social. Nosotros establecemos un convenio permanente para que sigamos permanentemente conviniendo sobre las condiciones de nuestra convivencia. Eso es democracia. A partir de ahí, las elecciones, los sistemas electorales, hay un mundo. Yo no niego que hay que ir a las urnas, por favor, las urnas son las que dicen lo que hay que hacer. Pero quiero decir que es una expresión muy reduccionista hablar de democracia equiparándola simplemente al hecho de votar. El concepto de democracia tiene una connotación social y de igualdad extremadamente profunda. Pues bien, si tenemos esto claro, creo que el movimiento republicano tenía ya que reconsiderar que las miradas hacia atrás, las conmemoraciones como único acto que se hace, no tienen ningún sentido. Y que de seguir así, a Felipe VI le sucederá su hija y a el hijo, y el hijo, y el hijo. Tenemos una triste historia en España. Permítanme otra anécdota que va suavizando un poco esto. La revolución de 1868, en septiembre, con la batalla de Alcolea en Córdoba, pues destronó a Isabel II. La señora estaba veraneando en San Sebastián, se fue. A los 8 años, exactamente, pero antes hubo una expresión del general Prim, que fue uno de los golpistas, que dijo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados: señorías, los Borbones en España jamás, jamás, jamás. Es conocido en la historia como los tres jamases del general Prim. Pues a los 8 años, Alfonso XII entraba montado en un caballo por el centro de Madrid. Y se cuenta una anécdota inventada, pero sin duda es muy expresiva, que un hombre de unos 30 años se arrojó, ¡viva el rey!, y tiraba de... Y la guardia intentando, y ¡viva el rey, viva el rey! Entonces dijo: tranquilo, tranquilo. Y lo dejaron. Dice: hombre, ¿cómo se alegra usted de verme? De ver al rey, dice: uy, ¿cómo grita usted? Dice: uy, si usted viera lo que grité cuando echamos a la puta de la reina. Es decir, esta anécdota viene muy bien en el sentido de que cuando parece que esto es definitivo, aquí no hay definitivo nada. Pero esto implica también que el movimiento republicano debe ya estar preparando el gran debate. Yo le llamo los estados generales de la República. Y le digo a ustedes que hay propuestas republicanas. Alberto ha hecho una, la tiene escrita, yo también, y publicada. Serán malísimas, pero las únicas que hay. Y en torno a 7 ejes. 7 ejes muy claros: los derechos humanos, la democracia, el tema de la paz, cogiendo lo de la Segunda República, la política proyectada a Iberoamérica. Tenemos que girar en la diplomacia, estar en Europa, pero mirando hacia allá, porque hay unas expectativas tremendas. Y tenemos que darnos cuenta, además,
en todo esto debate de algo que rehuimos como de la peste. Queramos o no queramos, si hablamos de gobernar en nuestro país y simplemente estamos todo el día viendo lo que está pasando en Grecia, simplemente, no vale que en política ignoremos que aquí habrá algún día que afrontar el hecho de tres conceptos: Unión Europea, euro y deuda. Yo no digo que nos salgamos del euro, yo soy el primer firmante de un manifiesto, salgamos del euro. No lo digo ahora, digo que sepamos que eso está ahí y que detrás de eso viene el ITTP, el traslado transatlántico. Cuidado. Y hablar, por tanto, del futuro de nuestro país, obviando esos círculos de hierro que están ahí, es suicida y significa derrota asegurada. Y bien, el elemento constituyente. El elemento constituyente ha sido tratado por todas las fuerzas políticas, evidentemente, pero yo voy a hablar ahora, yo soy de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, voy a hablar ahora como Frente Cívico. Y les voy a contar la reunión que tuve ayer aquí. Invitamos a muchos colectivos porque viene bien a esto. Le dijimos, vamos a ver, ¿podríamos entre todos elaborar, no ahora en este momento, sino a lo largo de los meses, si están ustedes de acuerdo, elaborar 10 puntos muy sencillitos que constituyesen el programa oficial de mínimo común denominador de todos nosotros? No el programa de obligado cumplimiento y total cumplimiento de ECUO, de Izquierda Unida, de Podemos, sino un mínimo que desde los que hablan de las mareas, los de Izquierda Unida, los que plantean el stop desahucios, todo ese mundo que se mueve abigarrado, pero que necesita ya cohesión, que ya está bien, que necesita cohesionarse mínimamente, tuviesen un decálogo de 10 puntos. Tan sencillos que nadie se pueda oponer a ellos, porque son evidentes. ¿Cuáles son los puntos? Pues uno, mañana pensión mínima 1.000 euros. Aquí viene este disparate. En mi tierra, yo no sé por aquí, se han sacado a los ancianos de los asilos, se los ha traído a la casa para que los 500 y 500 y pico euros pueda comer la familia. Esta medida, que no hay nadie que se pueda negar, tiene un problema. Hay que cuantificarla. Yo creo en los programas cuando se cuantifican. Pero al cuantificar el problema, ya estamos enfrentando a la gente que va a decir que sí ante un hecho concreto, la reforma fiscal. ¿Qué buscamos con estos 10 puntos tan sencillos? Por ejemplo, salario mínimo. No se puede echar a un ciudadano a la calle si no tiene casa. Así de sencillos. Incluso los compañeros de ECUO esta mañana me han planteado algún que otro punto tan sencillo sobre el recibo de la luz que no hay nadie que pueda oponerse, pero llevan detrás toda una carga de transformación. Esto significa una cultura de la izquierda que tenemos que erradicar. Somos altisonantes, grandilocuentes. Nos gusta posar ante el cuadro de la historia y pensamos que las revoluciones empezaron y terminaron cuando se tomó el Palacio de Invierno. No, la revolución empezó al día siguiente, cuando hubo que darle de comer a los rusos. Y hubo que entrar con la realidad, con las negaciones, con las traiciones, con los problemas de gobernar día a día. Por tanto, si queremos aunar la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles, porque esto lo asume la mayoría o no tiene solución. ¿A qué llamo mayoría? Utilizo la expresión marxista de mayoría en sí y mayoría para sí. Hoy la mayoría son los que tienen un problema familiar o personal, parados, precarios, chicos que no tienen horizonte ni en el trabajo, ni en los estudios, ni en la profesión, mujeres, jubilados, defraudados por mil y un follones de la banca. Son la inmensa mayoría. Ahora, esa inmensa mayoría es en sí, existe, pero es para sí. ¿Tiene el nivel de conciencia de que es mayoría y puede actuar? No. El proceso constituyente es el encargado de que pase de mayoría en sí a mayoría para sí. Y no puede pasar hablando de los derechos de los países catalanes, ni de la España federal, ni de una construcción europea que está muy interesante porque no les afecta. Ellos tienen problemas urgentes, inmediatos. Y esos son los 10 puntos que se proponen. Ya tengo el primer elemento de unidad. Significa esto,
¿Que los partidos que concurren a las elecciones tienen que renunciar a su programa? En absoluto. Pero ustedes se imaginan en la campaña electoral a mi compañero Alberto Garzón, a Pablo Iglesias, a Juancho y a los demás diciendo: coincidimos con mareas, movimientos sociales, coincidimos en estos 10 puntos. Ahora nosotros tenemos más y lo vamos a hacer mejor. Me parece muy bien. Pero ya se ha dado la primera identidad de la unidad popular. Es un granito insignificante. Pero ya saben ustedes la parábola del grano de mostaza. Un granito insignificante. Estamos construyendo unidad, pero unidad desde un programa que no hay cristiano bien nacido que pueda decirle que no. Y el poder sabe que lleva una carga tremenda. Afrontar después económicamente eso, porque se puede, implica cambios en la fiscalidad, cambios en determinadas leyes, pero no es un programa grandilocuente. Y por eso muchas veces, cuando yo esto lo he planteado, llevo ya años planteándolo, he encontrado resistencia en los grandilocuentes. Aquí no se habla del proletariado, ni yo estoy por hablar de proletariado. Todo el mundo me conoce, yo soy comunista, y yo no hablo de comunismo nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Lo del comunismo ya vendrá si viene. Pero lo que interesa es formar esa mayoría, ese sujeto constituyente, esa conciencia colectiva que genera ciudadanos. En fin, he expuesto ante ustedes a galope, pasando por cosas sin delimitar, sin especificar, cuál es la esencia del proyecto. Dos minutos. Bien. Por tanto, aquí termino. Le advertí que me llamase, ya me está diciendo, y si hay tiempo, pues aquí estoy para que ustedes me pregunten lo que quieran. Muchas gracias por haberme soportado. No termina aquí la ponencia de Julio, porque él antes de empezar me preguntaba si era posible reducir de la hora que le teníamos reservada algo de tiempo, de traer 20 minutos, 15 minutos, para que vosotros, los alumnos que os habéis interesado por el curso, podáis realizar algún tipo de intervención, algún tipo de cuestión que os haya suscitado la cantidad y cantidad de cosas que ha dicho en su ponencia, ¿no? Julio, como siempre, bueno, siempre nos dice muchas cosas muy interesantes, y aunque algunas veces riñas, yo creo que tienes toda la razón del mundo para reñir. Yo voy a tocar solamente un punto, pues habría montones de cosas, estoy de acuerdo con el líder general, con todo lo que has dicho, pero me iba a centrar en un solo tema, y es en el tema de república o monarquía. Es decir, yo creo que con excesiva... Bueno, una cosa, alegría, se limita a que parece que república y monarquía solamente es un problema de jefatura del Estado. Yo creo que no, debe de ser otra cosa. Porque el tema de la jefatura del Estado, aunque sea mucho más racional pensar que no tenga que venir simplemente por una razón de tipo genético, habría que tener en cuenta que previamente a que, aunque sea mucho más racional que sean elegidos, es decir, el jefe del Estado, estoy hablando con un aspecto concreto de la monarquía de la República, que creo que no es eso el tema, ni mucho menos, no debería ser ese tema, habría que pensar en decir lo que cambiamos es también el papel de los partidos políticos y para hacer de verdad una democracia, o si no, vamos, lo digo con toda claridad, es decir, con el sistema de partidos que hemos tenido aquí, pues en lugar de tener a don Felipe VI, tendríamos pues a don José María Aznar de presidente de la República. Y yo, por mi parte, prefiero a don Felipe VI que a don José María Aznar. Vamos, sencillamente así. Es decir, bueno, yo simplemente ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Intervenciones así breves para coger un compendio de 4 o 5. Tenemos una y dos. Adelante. A mí me gustaría saber, cuando ha hablado del proceso constituyente y quería implícito cambiar la Constitución, ¿de qué sirve cambiar la Constitución si la Constitución no se cumple? Ok, concreto, breve, gracias. Muchas gracias. Adelante, tenemos por detrás una palabra. Sí, hay un punto en el que tanto Julio como Alberto han coincidido y que no estamos de acuerdo, que es en la necesidad de volver a recuperar por parte de la política el control de la economía. Eso hubo un tiempo en el que fue así, pero ese tiempo acabó con la crisis fiscal del Estado y con lo que sucedió en la segunda mitad de los 70. Quiero decir, este es el mensaje que el neoliberalismo nos da.
si la política controla la economía, lo que va a suceder es lo que ya sucedió a finales de los 70. Y en ese sentido, otro argumento más pedestre, pero también utilizado, es: ¿cómo queréis que la política controle la economía si cuando los políticos han estado en las cajas de ahorro, las cajas de ahorro han acabado como han acabado? Obviamente, yo no me creo estos mensajes, pero me gustaría que Julio nos diera su opinión de cómo generar un contrarrelato que haga posible combatir estas faltadas. Gracias. Bien, abriendo brecha para la polémica. Tenemos poco rato para poderla contestar. Una última pregunta y vamos a ello. Sí, la semana pasada estuve en la Asociación de Geógrafos Españoles, un curso que dieron en la Universidad de Getafe. Entonces, un miembro del comité pedagógico, que había hecho un análisis exhaustivo de todas las legislaciones, desde la de Villalpalacía en los 70 hasta hoy, y comparando entre sí los objetivos, criterios de evaluación y todo esto, sacaba una deducción. La LOMCE desprotege totalmente el espíritu crítico de los alumnos, es decir, va hacia la formación o formalización de un producto, de un futuro ciudadano absolutamente acrítico, lineal y digno o no, pues heredero del fordismo o tal, ¿no? Y decir, hacia un sistema educativo, y eso que va al resto de las áreas que los hemos estudiado, que se proponen en la 11, las materias, pues pasa todo lo mismo. A lo que vamos es precisamente a un vaciamiento de todo lo que sí debe ser el espíritu crítico que hasta ahora las ciencias sociales han tratado de suministrar a los alumnos para que se protejan, se solidaricen con las causas, etcétera. Y este es uno de los peligros que tenemos ahora mismo. Es decir, esta ley que trate de frenarla por encima de todo, ¿no? Con todos los cauces posibles, y que esto no pase al colectivo de profesores, aunque ya para este año, como sabéis, pues ya se ha puesto en marcha, ¿no? Que eso es terrible. Respecto, quería saber tu opinión. Concretando la pregunta, porque yo tampoco... Hombre, es una denuncia en el sentido, y va un poco lo que decía Francisco Garzón, y va un poco lo que decía ahora Anita, en el sentido de esa ideología que quiere, pues bueno, hacer de los ciudadanos pues entes pasivos y sumisos ante el sistema. De acuerdo, gracias. Vamos, esperemos 10 minutitos, 10 minutos para... Yo todavía aguanto una hora. Adelante, Rodríguez. Vamos a ver, brevemente también. Lo tenía ahí, lo que pasa es que he ido cortando, se iba el tiempo. Es que yo no estoy de acuerdo en que diga, es que la monarquía resulta que no lo dijimos. A mí eso no me sirve. Hay un republicanismo que solamente se para en la forma de Estado. Yo he leído la definición de democracia y digo que democracia es república y república es democracia, pero digo más. Es que democracia significa que todos los ciudadanos tengan sus necesidades cubiertas, así como suena, por imperativo legal. Democracia es que la gente pueda ejercer, y para eso, yo sé que es una cosa muy burguesa, comemos todos los días, y tenemos que tener un techo y una ropita, y unas relaciones sociales donde una sociedad no se sienta uno que está, el hombre es lobo para el hombre. Por eso cuando yo hablo de república no estoy hablando de cambiar a un señor por otro, eso a mí no me sirve absolutamente para nada, porque a veces hay presidentes de república en otro sitio que son uno indeseable. Estoy planteando otra visión del Estado y de la sociedad, y eso se llama república, y me acojo al origen republicano de Maquiavelo y al origen de la Revolución Francesa, para sacar de ahí el extracto de los contenidos republicanos. La pregunta, claro, les voy a contar un ejemplo que ya lo he escrito muchas veces, pero me perdonen los que no han oído. Voy a hablar de un diálogo en el libro primero de la República de Platón. Sócrates y un tal Traxímaco, que era un señor del Helesponto, un sofista. Le dice Trasímaco a Sócrates, estoy hablando de la época de Platón, ¿eh? Sócrates, desengáñate. El poder, los poderosos, legislan para sus propios intereses, pero tienen la virtud de hacerle creer a la gente que es en interés de todos. Es verdad.
Sin embargo, Sócrates va más lejos y lleva razón. Pero tú no olvides que muchas veces los poderosos no pueden cumplir sus propias leyes. Es decir, hay momentos, este uno, el gobierno es incapaz de cumplir la Constitución. Cuando en los debates que yo he tenido en televisión o en otro sitio han salido siempre el gracioso de turno, eso que usted propone que es de la Constitución soviética, dice, ya he hecho. Digo, no, y he cogido la Constitución española. El poder es incapaz de cumplir su propia legalidad. Y ahí ahora entro yo. Hay una Constitución que se llama formal y una Constitución que se llama material. La Constitución formal, en el caso de la española, son los 169 artículos, lo que dice. Pero la Constitución material es el conjunto de fuerzas económicas, sociales y políticas que hacen posible que la Constitución se cumpla o no se cumpla. Cuando yo planteo el proceso constituyente, estoy hablando de constituir la Constitución material que hace que se cumpla. Por eso, si hacemos una Constitución, vamos creando la Constitución material, los ciudadanos y las ciudadanas, que harán que eso se cumpla. Porque como lo dejemos simplemente a que unos diputados hagan una constitución y la gente no haya participado en los ejes fundamentales, no va a estar discutiendo en los artículos, esa constitución será incumplida. ¿Por qué el poder tiende a incumplir la ley? España es un país que ha dado generosísimas muestras de que las leyes son magníficas y no se cumplen. Desde las leyes de India, por ejemplo, que no se cumplieron y eran extraordinarias. Incluso leyes sobre el suelo de la época de Franco, que yo siendo alcalde he utilizado, pero que Franco no las cumplía, que fueron mucho más avanzadas que cosas posteriores que después aparecieron. Bien, creo que ya he contestado. Se me pregunta, ¿qué letra tengo, Dios mío? Recuperar la economía. Ah, vamos a ver. Sí, esa lo he oído el argumento. La economía depende de quién mande y cuál sea su objetivo. Cuando a mí me dicen eso, digo, vamos a ver, yo tengo aquí los derechos humanos y tú tienes la economía. Los derechos humanos tienen un consenso universal. Tu país y el mío lo han firmado. Tu país y el mío no solamente han firmado los derechos humanos, sino nada menos que la Carta de 1966 que los concreta y desarrolla. Tu país y el mío tienen una constitución donde es de obligado cumplimiento. Luego, ¿quién manda? La ley. Eso para empezar. Manda la ley. Pero la propia Constitución española, cuando desciende al terreno, es un poco abierta en lo económico, plantea la planificación, plantea que los trabajadores pueden llegar a la propiedad de medio de producción. Por tanto, yo me refugio en el texto legal, no solamente el español. Pero lo segundo es que, naturalmente, aquí también hay que hablar de algo muy importante. Tanto fuerzas políticas como sindicales como ciudadanos deben aprender que vivir de la teta del Estado es un privilegio que no se puede admitir. Cuando yo hablo de construir la alternativa, estoy planteando los valores de defensa de lo público. Y yo he sido testigo, porque he sido alcalde y, por tanto, patrón, de que muchas veces he tenido reivindicaciones infumables. Y significa, por tanto, una ciudadanía que es consciente de que el dinero público es el más sagrado de los dineros. Pero si aún así se entrase en criterios de déficit, porque hay que atender necesidades, se va al déficit. El criterio del dogma de fe, de que el déficit es intocable, es un dogma de fe. Pero no es correcto, porque lo importante es lo otro. En consecuencia, es cuestión de prelaciones y, sobre todo, decirle a la ciudadanía que no vale la petición en absoluto de todo. Y decirle, por ejemplo, al sindicato, un debate que yo no he conseguido que tengamos con los sindicatos, el debate sobre los tres salarios. Lo explico brevemente porque esto va a lo suyo. El salario es el directo, el primero, en mano. El indirecto, la sanidad, la educación, y el diferido, la pensión. En una sociedad de futuro, cuando yo le pueda asegurar que tú tienes salud buena y educación, vamos a hablar de salario directo. A lo mejor no es tanto. A lo mejor no es tanto, pero tiene resueltos los problemas fundamentales. Y, por tanto, la cultura puede ser de otro tipo. Claro, estoy hablando de otra sociedad, pero yo es que no puedo hablar de construir otra distinta con los elementos de esta. Y hablo de tiempo, digo proceso constituyente, porque hablo de la concienciación. Esa es la respuesta.
Yo no me creo en el dogma del déficit ni el dogma por una razón, permíteme que se lo diga también. Cuando dicen no se puede pasar del 3% del déficit, lo hemos superado, porque lo dice Maastricht. Sí, pero Maastricht también dijo que no se podía pasar del 60% de la deuda pública, ya estamos en el 100%. ¿Qué ocurre? Que como la deuda pública la compra la banca, resulta que no podemos ir contra los intereses de la banca. Desde ejemplos concretos se desmonta todo eso que dicen. Y me gustaría tener más tiempo, porque de esto yo he dado ya varias conferencias sobre este tema, precisamente sobre el argumento que usted dice que manejan, que es verdad que lo manejan. Y lo último, sobre lo otro, yo no le puedo decir más que una cosa. Yo soy profesor y he creído siempre que en la escuela, y cuando digo escuela, hablo desde la primaria a la universidad, se han degradado muchísimo. No solamente es la LONCE o la actividad política, las televisiones, la cultura, la propia universidad. Cuando en la universidad, por no hablar del instituto o la escuela primaria, el profesor dice que él lo que sabe es de anatomía y no quiere saber nada, ya estamos cayendo en el discurso. Un profesor tiene que ser un ciudadano. De tal manera, aunque le parezca a ustedes extraño, que si yo fuese ministro de Educación, intentaría que se aprobase una ley por la que hubiese una asignatura de obligado cumplimiento en la que un ciudadano saliera sabiendo cómo funcionan las instituciones de su país. A mí no me vale un eminente cirujano que como ciudadano es un bodrio. ¿Quién elige un alcalde? ¿Por qué lo elige? ¿Dónde sale el dinero? Tú eres médico y ciudadano, que para mí es una condición previa a la de médico. Y eso había que aprenderlo. Esto no es adoctrinar políticamente a nadie. Esto se trata de que yo, ciudadano, catedrático, médico, debo saber en qué sociedad estoy. Es mi obligación ciudadana. Y además debo ser buen médico. ¿Por qué? Porque entonces, pero esto obedece a un planteamiento viciado de origen. Ustedes se han dado cuenta, incluso se incurren muchos políticos en ello. No, no. El arte y la política, el deporte y la política, la economía y la política, el ejército y la política, la cultura y la política, la política, las elecciones. Cuando le hemos quitado a la política su sustancia y sus contenidos y la hemos dejado puramente en el mecanismo electoral, ya nos encontramos que ya hemos conseguido el golpe de Estado contra esa concepción política. Golpe de Estado al que han ayudado determinados políticos, porque han entrado en decir la política es independiente. Yo no vengo a hacer política, yo lo he oído alguno. Vengo a dar una charla a hacer política. Como no, yo estoy haciendo política aquí, entre ustedes. Pero yo lo digo, claro, que estoy haciendo política, señores. No puedo evitarlo, yo la exudo naturalmente. Pero ¿por qué tendemos a ocultar eso? Porque estamos viviendo siempre de una ficción, de un malentendido, de un pacto de rufianes, que saben que se están engañando, pero mantienen el engaño. Bueno, no puedo seguir más.